Hola amigos, soy Spanglish Tech. Y algunas de las características más increíbles de Microsoft están reunidas en sus sistemas operativos. Ahora, cuando escuchamos la palabra sistema operativo, pensamos en algo muy básico en nuestro mundo, ¿no es cierto? Con la presentación de Windows 10, se demostraron muchísimas nuevas características, que actualmente son bastante innovadoras y no muchas personas las conocen. Así que esta semana, reunimos las características más increíbles e innovadoras de Windows 10. Y claro, las queríamos compartir con ustedes, así que aquí están. Las 7 características más increíbles de Windows 10. Número 7. En el puesto número 7, encontramos la fusión más esperada de este sistema operativo con las consolas de videojuegos, que en este caso es Xbox. Podremos obtener a través de una aplicación los logros realizados desde cualquier dispositivo. Además, se podrá capturar, editar y compartir los mejores momentos de nuestras partidas. Y la mejor parte es que se traspasará la barrera entre una plataforma y otra, ya que Windows 10 permitirá transmitir las partidas desde la consola Xbox One hacia nuestras tabletas o PC. Y esto estará increíble. Número 6. La inteligencia artificial es una de las mayores hazañas humanas, ya que nos permite interactuar de un modo nunca antes visto con nuestros dispositivos. Se han desarrollado una infinidad de asistentes digitales, y Cortana es uno de ellos. Esta modalidad tuvo inicio en Windows Phone, uno de los sistemas móviles de Microsoft. Y ahora, en Windows 10, tendremos la posibilidad de obtener a Cortana en nuestros ordenadores. Cortana tendrá la posibilidad de cumplir con órdenes aunque estemos realizando otras tareas simultáneamente. Lo mejor es que se estará actualizando constantemente con nuestra forma de vida. Esperaremos noticias increíbles de esta asombrosa inclusión. Puesto número 6. Número 5. Número 5. Skype integrado en los mensajes SMS. Apple lo ha hecho con iMessage, Google lo ha hecho con Hangouts, y ahora Microsoft usará la infraestructura de Skype para integrarse con nuestros mensajes. Esto incrementará las posibilidades de interacción laboral, así como también las de ocio para todos los usuarios de esta gran compañía, ya que tendremos la posibilidad de obtener llamadas y videollamadas directamente integradas en el sistema operativo. Estamos ansiosos por probar esta nueva integración. Puesto número 5. Número 4. En el puesto número 4 tenemos la innovación del año. Esto está replicado por cientos de páginas, las cuales indican que esta característica revolucionará la manera en la que vemos los hologramas, que permitirá a los desarrolladores crear hologramas tridimensionales en nuestro mundo real. En el evento de promoción de este nuevo OS, Microsoft presentó la computadora holográfica más avanzada del mundo. Microsoft HoloLens es el primer computador desconectado, y con esto nos referimos a que no tendrá la necesidad de cableado, teléfonos o conexión a una PC. Para Microsoft, los HoloLens constituyen el futuro de las computadoras, y saber más con respecto a esto es bastante increíble. Y podrás encontrar más con respecto a esto en un video en la descripción. El puesto número 4. Número 3. En el puesto número 3, ya estamos entrando en material inesperado, porque ¿quién nos diría que el viejo Internet Explorer cedería su lugar? Microsoft anunció un nuevo explorador que fue diseñado teniendo en cuenta la intemporalidad. Se adelantaron algunas características sorprendentes, como la capacidad de hacer anotaciones mediante el teclado o una pluma directamente en la página web, así como la oportunidad de compartir cosas mediante redes sociales de una manera mucho más eficaz e increíblemente fácil. Como anexo, Cortana tendrá una integración con Spartan y nos ayudará a encontrar cosas en línea con una velocidad mucho mayor. Puesto número 3. Número 2. Con la sola mención de Office, ya muchas personas estarán pensando en Word, Excel, PowerPoint, entre otras opciones que este gran paquete de desarrollo contiene. Y en este puesto encontramos que la nueva versión de este fenomenal sistema operativo tendrá incluido Office. Así es amigos, Microsoft garantizó la inclusión de Office gratuitamente en Windows 10, así como también la sincronización en cada uno de nuestros sistemas
móviles y dispositivos externos. Es por eso que la integración de Office en Windows 10 se encuentra en el puesto número 2. Menciones honorables. Antes de mostrarles el primer lugar de este top, hay algunas características de Windows 10 que merecen la pena ser mencionadas, como la interfaz Ribbon, madura en móviles, que será muy minimalista en todos nuestros sistemas operativos, así como también el Tablet Mode. ¿Quién dijo que las ventanas no pueden portarse bien en una tableta? Pues en este increíble modo, la flexibilidad de Microsoft Surface, que es la tableta oficial de Microsoft, se pasará a Windows 10. Número 1. Y ya estamos aquí, amigos, con la característica de Windows 10 más increíble. Y hemos sido capaces de ver todo tipo de funciones, desde el nuevo navegador Spartan hasta innovaciones necesarias como es el caso de Microsoft HoloLens. Y adivinen cuál será, amigos. Una pista, esto es algo que un competidor de esta empresa ha realizado con anterioridad en reiteradas ocasiones. Creo que ya saben cuál es, ¿verdad? Así es, amigos, nos referimos a que Windows 10 será gratuito. Windows 10 estará disponible durante un año completo como una actualización gratuita para los usuarios de Windows 7 y Windows 8.1, así como también las versiones móviles de este sistema operativo. Esto significa un importante cambio para la empresa, que siempre ha cobrado por la incorporación de nuevas versiones de este sistema operativo. Uno de sus principales generadores de ingreso, es una de las principales entradas de ingreso para esta empresa. No sabemos a ciencia cierta cuál es el motivo de este cambio radical, pero esto está increíble. En resumen, la obtención de Windows 10 de manera gratuita vence a todas las especulaciones por mucho, y sin duda, esta inclusión será una de las más esperadas de la franquicia. O bueno, eso creemos. Y bueno, amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó este video y aprecias el trabajo que estoy haciendo, dale me gusta, y ya que estás ahí, puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, suscríbete. Subo videos muy frecuentemente, así apenas suba un video, lo vas a saber. Síguenos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, para estar en contacto. Y hasta la próxima. No fue todo. Un puño saludo. Bye. Y bueno, amigos, llegamos al final del video y puedes darle click o tocar el video que está al lado izquierdo para ver un video destacado de nuestro canal, así como también puedes darle click al gran botón rojo que aparece aquí abajo para suscribirte al canal. Subimos videos nuevos muy frecuentemente, así que cada vez que subamos un video lo vas a saber. También en el video derecho puedes darle click o tocarlo para ir a un video que yo te recomiendo personalmente y que es el video de más actualidad de nuestro canal. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video de la semana. Un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Un puño salufo. Bye.